industria del turismo busca siempre cómo crecer, conservando la identidad y característica de cada destino. El sector turístico de Tarija así lo entendió. Por ello, invitó a un experto en turismo para que comparta sus conocimientos. Con ustedes, el doctor Peter Tarlow. Bueno, me llamo doctor Peter Tarlow. Trabajo en muchas partes del mundo. O sea, casi cada semana estoy en otro país en el mundo trabajando con cuestiones de seguridad turística y utilizando el turismo como fomento de instrumento de fomento económico. Bueno, estuve aquí la primera vez, que hace más o menos 5 meses, para trabajar un poco con toda la industria creciente de vino que hay aquí y también para hablar sobre cuestiones de seguridad turística. Cuando hablo de seguridad turística, no solo estoy hablando de policías en la calle, pero para hacer para el turista un lugar que sea sano, un lugar que él tiene la confianza que la gente lo va a recibir con cariño, que él tiene la posibilidad de caminar por las calles sin preocuparse, pero también cuestiones económicas, cuestiones de fomento económico y también de reputación y para que la ciudad en sí sea una ciudad muy agradable para sus ciudadanos. Bueno, primero es la responsabilidad de todos, de las autoridades, o sea, del gobierno, de la gobernación, de la alcaldía, pero también necesitamos mucho la ayuda de los medios de comunicación. Ustedes hacen una parte muy importante porque a través de ustedes yo puedo comunicar directamente con la gente. Entonces yo aprecio mucho el trabajo que ustedes están haciendo. Es una manera de mostrar al mundo y al ciudadano la importancia del turismo y la importancia de ser una capital de sonrisas. Bueno, supongo que la primera cosa que yo encontré fue un pueblo muy acogedor, muy simpático. En otra parte del mundo, de vez en cuando como turista, yo me siento que soy enemigo. Aquí nunca. Aquí todo el mundo hace todo posible para acogerme y para darme bienvenida. La segunda cosa es una ciudad de muchas tradiciones históricas. Por ejemplo, estuve hace poco tiempo viendo el arte de varios siglos y de la historia que está en un convento aquí. Yo diría que Tarija es una ciudad de joyas escondidas. Y un turista que quiere pasar el tiempo puede ver no solo el alma del pueblo latino, no digo solo boliviano, porque aquí es un cruce entre muchas culturas, pero también puede descubrir la alegría de la vida por medio del vino, por medio de cultura, de bailes, de música. Aquí es un centro, van a tener dentro de poco varios conciertos de Bach que serán de nivel internacional. Y mucha gente piensa que toda la cultura está en Europa. No. Aquí en América tenemos muchísima cultura y tenemos que aprender a aprovechar de eso. Entonces, para mí, Tarija es una ciudad muy manejable. No es tan grande que uno siempre está en botellamientos. Se puede ir de un lado de la ciudad para otro, hacer compras, encontrar artesanía, ver los restaurantes, sí, son fabulosos. Es una comida excelente y muy variable, no solo de carne y papas, sino de muchas frutas, de vegetales. Entonces, es una experiencia total y una manera para que el alma se puede ver algo de un pueblo. Bueno, me parece que hay varios tipos de personas. Primero, una persona de la tercera edad como yo va a sentir muy cómodo aquí. Segundo, la ciudad es un lugar bueno para familias. Ahora, hay muchas partes rústicas en el departamento de Tarija, no en la ciudad, pero en el departamento, para mochileros o para personas que quieren turismo ecológico. Entonces, hay que escoger la parte de Tarija que conviene a la persona que está llegando, trabajando con los ministerios de turismo, la Secretaría de Turismo, se puede encontrar el lugar perfecto. Es una ciudad que no es muy cara. Hay hoteles y alojamientos para todo, para los que quieren más lujo
o para los que quieren una experiencia más primitiva o más rústico o más económico. Me parece que es importante mis palabras porque yo no soy de aquí. Yo soy puro gringo. Vivo en Texas. Entonces, cuando un gringo está hablando bien de otra parte del mundo, saben que tiene que ser bueno.